vamos a colocar la barra de experiencia que se vea aquí en la línea. Si me paro en la puerta. Ahora, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Aquí donde está la solución que tenía. Ahí está el micrófono, Memo. Memo, por favor. Si estás ubicado desde Perú, es otra de nuestros. Memo Vargas, desde Perú. Si ves que se pone muy brillante, le das. No, a veces no nos ayuda. Pero bueno, pase con nosotros, por favor. Javier, unas palabras, por favor, a este esfuerzo de emprendedores mayores. Bueno, quiero decirles que es muy importante seguir siendo personas activas. Más ahora que los adultos mayores estamos viviendo más años. Es muy importante que podamos encontrar actividades que nos puedan ayudar a seguir. Teniendo no nada más un ingreso económico, sino también que nos permitan una actividad productiva. Creo que eso es muy importante. Y un ejemplo de un emprendimiento es el Festival del Adulto Mayor, precisamente, que mi esposo y yo, ya llegando a los 60 años, dijimos: a ver, ¿qué podemos hacer en beneficio del sector vocacional en el que vamos a estar? Pues gracias a todos ustedes, gracias a instituciones, gracias a los gobiernos, gracias a los patrocinadores, es que podemos estar ahorita haciendo esto. Y entonces yo los invito a que le echemos muchas ganas a esta institución de Entrecarros, que nos puede orientar. Aquí tenemos a nuestro amigo Fatlada, que también como gobierno nos puede ayudar. Entonces, pues ahora sí, gracias Luis, gracias Fatlada, esta es su casa. Y la verdad, felicidades por lo que estás haciendo. Muchas gracias por tus palabras, Javier. Es un gusto y un agradecimiento porque nos abrió la puerta a este recinto para poder llevar a cabo este importante evento para nosotros. Y si cerramos, por favor, con la participación del Secretario de Desarrollo Económico de Ciudad de México, el licenciado Fatlada Acabaje, a quien doy la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, qué gusto, mi nombre es Fatlada Acabani, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Y decirles que me da mucho gusto compartir este momento con ustedes. Veo la gran cantidad de actividades y de oferta que hay para adultos mayores, yoga, danza, diferentes tipos de terapia, médica, diferentes actividades que pueden hacer en esta etapa de su vida y que sirve para darles calidad de vida. Lo que nosotros buscamos es, al mismo tiempo que reciben su apoyo como adulto mayor desde el gobierno de la Ciudad de México, desde el gobierno de México, buscar empoderarlos también de otras maneras. Si tienen una pequeña empresa, que se formalice, los capacitamos, les damos un visto de marca, les implementamos un plan de negocios. Si todavía tienen ese espíritu y esas ganas de aportar económicamente a la sociedad, pues eso es trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y por supuesto que nos interesa mucho apoyar a este sector de la sociedad que todavía tiene capacidad para darle a su familia, a su entorno, pues un ingreso y un servicio que puede servir para todos. También mencionarles que para nosotros es muy importante que ustedes en esta etapa de su vida pues sean plenamente felices, que tengan una serie de apoyos importantes, pero sobre todo que logremos empoderarlos, que ustedes con sus diferentes apoyos salgan adelante, requieran lo que es posible de otras personas y que ustedes por sí mismos pueden todavía decidir muchas cosas en el futuro y en sus respectivas vidas. Así es que estamos a sus órdenes desde el gobierno de la Ciudad de México para seguir apoyando al sector de adultos mayores. Fíjense ustedes, la Ciudad de México alcanza una cifra importante del 30% de la pirámide poblacional y tienen un índice de consumo muy importante. Así es que qué bueno que ustedes tienen esa capacidad ahorita, como ya lo mostraron, y que desde el gobierno de la ciudad
estamos para servirles. Muchísimas felicidades y éxito en lo que se propone. Muchas gracias.